¿Qué es lo que es, maestro? ¿Y qué fue? ¿Qué es lo que está pasando? Este género está tenso, está tenso. Esta vaina está fuerte. Lo que está pasando, hay mucha gente detrás que hay que ver qué es lo que está pasando, porque esto no puede estar pasando así. Este género está peligroso. Dame un nombre de lo que está detrás. No puedo decirte nombre porque imagínate, tú sabes muy bien que hay pila de gente esperando que uno opine para un día uno, para darle por el fuerte, tú sabes muy bien qué es lo que está pasando, tú no sabes. Da un nombre. Hay gente atrás, no sé quiénes son. No sé quiénes son, maestro, le llegó. ¿Cómo tú afirmas que hay gente atrás y tú no sabes quiénes son? ¿Por qué tú lo confirmas? Si tú sabes quiénes son, ¿por qué tú confirmas que hay gente atrás? No, porque es que ahora mismo tú sabes muy bien que como estaban viendo que el chamaquito estaba tirando para adelante y vaina, quisieron hundirlo. Le llegó. Y yo sé que uno de los que más está perdiendo ahí a usted, porque usted tenía una gira con él ya cuadrada con saco de party. No, no, olvídate de la gira. Dame nombre. ¿Quién está atrás? Hay políticos y de todo atrás de eso. Y cantan los políticos. ¿Eh? Cantan No los políticos. cantan, pero cuando ven que un chamaquito se está buscando más que ellos, le cogen de más. Un ¿Cuál fue el chamaquito que tabú? no estudió ni nada, le llegaron. El Alfa trajo un Bugatti de 5 millones en el país. Está buscando más que ellos. No, uno está preso. También es real. Sí, pero ya la vaina se está yendo más allá. Se está yendo ya, hay demasiada tema. Dame un nombre. Es lo que te digo, que no puedo decirte nombre, porque están esperando que uno opine para un día uno también. Di, yo estoy hablando mierda. Por favor, dilo ahí. No puedo decirte eso, porque realmente es la realidad, foque. Pero dime un nombre. Es que no sé. Entonces, ¿por qué tú confirmas algo que tú no sabes? No es algo que yo, es lo que se ve, maestro. ¿Pero qué tú ves? ¿Le llegaste? ¿Qué tú estás viendo? Un complot. ¿Cómo se armó el complot? Dale, explícalo. Explícame el complot. ¿Cómo fue que se armó? Dale. Dale, ¿cómo fue? Es lo que te digo, la dema de que el chamaquito se estaba Ok, buscando por cuarto pero el, y quisieron hundirlo. cuando inicia el complot, comiénzame con todos los detalles. Yo quiero ir el complot. Dale. Es que no puedo darte detalles, maestro, porque después hunden a uno también. Pues ya tú estás hablando, tú estás diciendo. Tú no sabes cómo es esta vuelta. No, yo no sé, No explícame. sabes Pero que que están está. amenazando a muerte y de todo. ¿A quién? ¿A ti? ¿Eh? A todo el que hable. ¿Ya dónde te llegó el mensaje a ti? Bueno, en mi canal de YouTube ustedes pueden ver que lo que yo monto la pura, yo monto la realidad. Por eso me metí a esta vaina, a los fuckers, de comentarista, de estar comentando todo lo que pasa para poner la vaina en la orden, Pero en orden, porque dame, hay mucha dame, gente que se están callando por miedo. oye, escúchame, dame un nombre y dime cómo inició el complot. Dale, Es que por no puedo favor. darte nombre, que maestro, después me dan para abajo a mí también. Tú no sabes. Mi celular, a ti, tú ni tú mismo te da para abajo, mi celular. Mi celular, ¿cómo inició el complot? Dime. Desde que vieron que el chamaquito estaba hablando de los 50 millones, de los 40 millones, 30 millones, por ahí comenzaron a chequearlo. ¿Le llegaste? Y le ¿Quién? mandaron esa chamaquita atrás para hacerle un lío. Wow, la mandaron. Sí. ¿Pero quién? No sé quién, realmente no sé quién, pero ¿Y cómo? se ve, eso se ve de lejos que fue algo armado. Hombre, ¿pero qué? ¿Cómo llegó la carajita allá en dónde? Realmente no sé. ¿Y cómo tú sabes entonces que la mandaron? Porque hay par de vainas que están hablando por ahí, que están. Entonces, tú repites lo que el otro habla. Lo Tú que yo repites. oigo, yo repito, lo que yo oigo, Tú repites. lo que veo Entonces, también, ¿y qué lo que tuviste? veo. Y el público está claro ahí, es No, no, real. el público no está claro. Dime, háblame de ti. Bueno, esto está feo, Fokker. Esto está feo. ¿Por dónde inició el complot? ¿Dónde fue?
Es que no puedo hablar, porque si usted es opinador. Y también. Pero opinador, dijiste, los opinadores hablan. Yo soy opinador, pero no puedo irme tan más allá, de tan profundo. No puedo decir todo lo que sé. ¿Y dónde tú hiciste investigaciones de lo que tú sabes? No, porque me he estado juntando con varias personas que he estado Damos un nombre de una persona con la que tú te juntaste, que te dio esta información. No, nombre, Foque, no puedo dar nombre. Tú no salió de tu casa entre días, mi teblas. Dije, te vas a boquilla arriba. ¿De qué tú estás hablando? Oye, que no salía de mi casa. No, real. No fue algo. Incluso dicen que la chamaquita Eddie, que señorita, que todavía no ha matado, que salió en la prueba y como quiera. Te explico lo que es la niña, mi teblas. Explico. La niña es himen complaciente. ¿Tú sabes lo que es eso? No sé lo que es eso, ¿no? Que la niña puede tener relaciones y se vuelve señorita de nuevo. Diablo, pero es una vaina. Pues entonces ahí se cae todo el que habló que una adolescente tenía mucha milla. Entonces ahora la abogada dice que es señorita. Entonces, ¿quién está hablando mierda? ¿La abogada o los opinadores como tú? Realmente yo no sé, pero eso se ve un abuso, Foca. Pudo haber sido de otra forma, estamos claros. Sí. Real. Entonces, ¿qué es lo que se dice ya para cerrar? Que un complot contra Rochi que armaron. Eso es lo que se dice. Para hundirlo. Entiende, hermano. Sí. ¿Tú confirmas eso? Y lo están logrando. ¿Y tú lo confirmas eso? Yo no lo confirmo, yo lo estoy viendo. ¿Qué tú ves? Que están jodiendo al hombre. ¿Pero cómo? De esa manera. ¿De qué manera? Que están haciendo. ¿Pero cómo? ¿Qué, del qué? No entiendo. Con lo de la menor, con la menor que le mandaron. ¿Y quién la mandó? Para hacer el bobo. ¿Quién la mandó? No sé quién la mandó, realmente no sé. Fue algo así. ¿Y por qué tú confirmas algo que tú no sabes, mi tío? No, porque eso es lo que se dice. ¿Tú repites lo que se dice? Claro, porque imagínate, no voy a hablar de parte mía para que me den para abajo. Trata de hablar menos mierda de la red, loco. Desconéctate este par de días, mételo y... ¿Tú crees? Entonces me hablo igual. Bueno. Y no, cuídate que fácilmente la mano negra está afuera en tu casa, abre la puerta por este embero. Oye. Revisa la ventana.